tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Córdoba es la misma hoy que el domingo pasado a las 6 de la tarde? Yo creo que no. He escuchado opiniones de todo tipo, por cierto. Cada uno tiene un parecer sobre la vida. Y los periodistas ni le cuento. Porque, como suelo decir, los únicos periodistas independientes que conozco son los de hinchas de Avellaneda. Sí, del Rojo de Avellaneda. Porque cada uno de nosotros tenemos la mirada que nos da la historia, el contexto, la cultura, la ideología. Y agrego siempre que los periodistas tenemos la obligación de ser honestos intelectualmente, pero no objetivos, porque no existe la objetividad como tal en el periodismo. He escuchado diferentes pareceres. Uno de ellos dice, está todo igual. Todo es lo mismo, siguen ganando los mismos, los que salen terceros vuelven a salir terceros o segundos, los que... Yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque en cada circunstancia se agregan cuestiones y se quitan otras. Y lo que intentamos todos los miércoles con usted es reflexionar un poco más tranquilamente y que el ruido ambiente no nos impida ver lo que hay detrás de las cosas. Hoy el ruido, todos los titulares, todos los noticieros, la histórica, permanente, interna radical. No alcanzaron a festejar el domingo un segundo puesto que nadie esperaba, mejor dicho. Nadie de los que quisieron instalar otras circunstancias en Córdoba esperaban que los radicales con el PRO y el juecismo obtuvieran el domingo, menos en la capital. Y en lugar de disfrutar el triunfo de la capital con Vicellares, nuevo legislador electo por el departamento capital, en lugar de festejarlo, ya entraron en la interna inacabada. Pero no porque los radicales hoy gusten de las internas, y casi no las hay. Representan intereses, representan ubicaciones, presiones, ¿me explico? Por lo tanto, no me voy a referir al ruido de esta interna, entre comillas. Si todos lo resolvieron en Bolívar 1, y usted dirá, ¿dónde queda Bolívar 1? No, en Córdoba no, ¿eh? Bolívar 1 es el despacho donde el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires atiende los asuntos de la capital. Ahora trasladaron la sede del gobierno de la capital federal a Parque Patricios, pero Bolívar 1, allí frente a La Rosada, en la Plaza de Mayo, allí se decidió quién iba a ser el candidato a gobernador, el candidato a vice, el candidato a intendente, el viceintendente, o usted se olvida. Bueno, el mismo que decidió ahí, con todos los demás observando, va a venir el viernes. Y yo estoy seguro que emprolijará esta supuesta interna desmadrada. La que está preocupada es Olga Ruitor. Porque si el periodista Tomás Méndez se presenta a la elección, dicen los que dicen saber que sus potencialidades de votos van a ser menores. ¿Quién será el candidato del Frente para la Victoria? ¿Habrá más de uno? Vaya uno a saber. Pero eso viene. El programa de hoy es analizar lo que pasó el domingo. Y el domingo, a mi criterio, pasó algo fundamental para la política de Córdoba. Jamás hubiera creído que en un mismo escenario, con el marketing político de aquellos que saben mostrar espectáculos, hubiese una disidencia central en el discurso de los dos protagonistas. ¿Usted se hubiera imaginado que Juan Schiaretti reivindicara al lado de la Sota a sus compañeros que habían sido desaparecidos en la década del 70? ¿Usted se hubiera imaginado
que Schiaretti no dijo se terminó el cordobesismo inaugurado en la última elección que había ganado De la Sota el mismo día del triunfo, pero habló de que Córdoba no es una isla, refiriéndose a aquella expresión inolvidable de Eduardo César Angelós, porque entre Angelós y De la Sota, partido único, vaya uno a saber. Digo, lo que pasó en la noche del domingo en el festejo del Partido Justicialista Oficial de la provincia, para mí, denota que no son los mismos vientos los que van a soplar en Córdoba a partir de la próxima gestión. Primer dardo político de la noche, véalo. Lo mismo que agradezco el llamado de felicitación del gobernador de provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. También agradezco el llamado de felicitación del secretario general y técnico de la presidencia, escucha lo que está diciendo. Carlos Sanín. Lo mismo que del gobernador de Scioli. Y también quiero agradecer el llamado de felicitación de la señora presidenta de todos los argentinos que me habló para felicitar. Yo siempre tendré el orgullo de haber nacido y crecido acá en esta querida ciudad capital. Tendré el orgullo de que aquí nacieron mis hijos y los hijos de mis hijos, que aquí formé mi hogar con mi esposa Alejandra. A esta ciudad que recorrí siguiendo al Club de Mis Amores, al Racing Cordobés, y que recorrí también como dirigente estudiantil en jornada memorable, como el cordobazo es la ciudad que representa mi lugar en el mundo. Y en esta ciudad también perdí muchísimos compañeros que fueron masacrados por la dictadura genocida y hoy quiero rendirle un homenaje a todos los compañeros desaparecidos. Y de la misma manera que tenemos orgullo de ser lo que somos, queremos decir con toda la letra, Córdoba no es una isla. Córdoba es parte indivisible de nuestra patria argentina. Córdoba sufre las consecuencias que le pasan a la patria argentina. Para ayudarnos a pensar, hemos invitado a esta noche a los doctores Carlos Juárez Centeno y Andrés Daín, que supieron estar en Zona Política casi sobre el final de la campaña, analizando el no debate en Córdoba. Bueno, ahora los hemos invitado para que nos ayuden, reitero, a reflexionar el día después de la elección. Carlos, Andrés, gracias por estar. Gracias a vos. ¿Escuchaste a Schiaretti? Sí, no, lo escuché el mismo domingo y me llamó la atención. Bueno, tampoco es que me llamó la atención. Yo creo que Schiaretti es una cosa y De la Sota es otra. Y no nos olvidemos que Schiaretti asistió a los juicios de La Perla, los primeros, ¿te acuerdas cuando lo condenan? Tengo la foto de él al lado de la ex rectora Carolina Scotto. No solamente asistió, sino que hasta lloró, se lo vio muy, muy, ¿no es cierto?, compungido, recordando a sus amigos, a sus compañeros. O sea que inclusive hay artículos que ha escrito Barbisky en Página 12, donde él decía de que Schiaretti no es lo mismo que De la Sota. También si te pones a fijar, De la Sota esa parte no la aplaude. No nos olvidemos que De la Sota les dijo a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo que más que andar reclamando como reclamaban, tenían que hacerse como un análisis de que algo habrán hecho mal porque sus hijos hicieron lo que hicieron, ¿no? Eso lo dijo De la Sota. Y la sociedad cordobesa mucho no le contestó ni le recriminó esas cuestiones o esas afirmaciones, ¿no? Así Andrés, que en la otra parte del discurso, él dice, Córdoba no es una isla, resalta los saludos del gobierno nacional. Sí. ¿Vos qué crees? A ver, ahí te contesto. Hago un comentario primero en relación a la primera parte, que me parece que es muy interesante, que muestra un claro éxito del kirchnerismo
un Schiaretti reivindicando dos cosas, reivindicando su pasado, presentándose como un dirigente político con pasado, haciéndose cargo de su pasado, de su propia historia, que me parece que eso el kirchnerismo ha producido eso en la política argentina, porque el kirchnerismo es un proyecto político con historia, que se sitúa en una historia, y me parece que eso fue una de las cosas novedosas en relación a los 90 que cambió el kirchnerismo, y además un Schiaretti reivindicando la política de derechos humanos, que también me parece que es otro, diría yo, un mérito del kirchnerismo, que tengamos un gobernador electo en Córdoba, incluso hasta con De la Sota al lado, digamos, ¿no? Pero me parece también lo que está haciendo ahí, y a eso me parece que apuntaba tu pregunta, me parece que Schiaretti lo que está haciendo de algún modo es está planificando de algún modo la gobernabilidad, ¿no? Me parece que en Córdoba van a cambiar dos cosas importantes, me parece que ya es un hecho a nivel estructural, van a cambiar dos cosas importantes. La primera es que en Córdoba hay un De la Sotismo sin De la Sota, va a haber un De la Sotismo sin De la Sota, un De la Sotismo con un De la Sota que ya parece haber terminado, estar culminando su carrera política, y esa transición la va a administrar Schiaretti. Me parece que ahora, en las próximas elecciones de intendente, podemos llegar a ver algunas decisiones sustantivas en eso. Y por otro lado, también vamos a tener una nación que va a estar muy posiblemente gobernada por el kirchnerismo sin Kirchner, sin Cristina, sin Néstor, obviamente, y sin Cristina Kirchner, ¿no? En esos dos cambios que se vienen en la política nacional y en la política cordobesa, me parece que ahí hay como un repartir, un barajar y repartir de nuevo las cartas, y me refiero a las cartas de la gobernabilidad, y sobre todo en Córdoba hay otra particularidad que se suma, que es que por primera vez vamos a tener a Unión por Córdoba gobernando sin mayoría en la legislatura, lo que le va a exigir a Schiaretti, le va a exigir definitivamente, buscar distintas estrategias para garantizarse el apoyo de la legislatura. Me va a dar pie este disparador, Carlos, para que veamos por qué, si, como dice Andrés, el kirchnerismo ha instalado los derechos humanos, ha instalado esta cuestión de la memoria, ha instalado cuestiones tan centrales en la política argentina y en Córdoba, ¿y por qué no se instaló el kirchnerismo? Miramos. Y queremos decir que para Córdoba va a ser muy importante, y también para la Argentina, que ha llevado adelante la consolidación de las buenas cosas que se han realizado en el país en estos años con Néstor y Cristina, y que Daniel Scioli va a ser el próximo presidente de todos los argentinos. Gracias, Daniel, por tu acompañamiento. 12 veces viniste aquí a Córdoba, y Córdoba Podemos, el 27 de octubre, Córdoba Podemos te va a llevar al triunfo en la provincia de Córdoba. Bueno, primero, ¿no es cierto? Yo creo que, siguiendo lo que sostenía acá el amigo, que Schiaretti está viendo el futuro y tiene que gobernar Córdoba por un lado, necesita quórum en la legislatura, es más fácil que obtenga los votos de Podemos, del kirchnerismo, que los votos radicales, y para eso los necesita, y sabe que necesita un financiamiento, que si no la provincia va a ser insostenible, ingobernable. Si cumple la promesa de que en 6 meses no hay más tasa vial y que los jubilados van a cobrar los aumentos previsionales al mismo tiempo que los activos. Por eso te digo, eso por un lado. Por el otro lado, el kirchnerismo tal vez no ha logrado ganar, pero después, cuando haya elecciones generales en Córdoba, ¿a quién va a votar la mayoría del electorado que ha votado Schiaretti? ¿Va a votarlo al PRO? ¿Lo va a votar a Macri? Yo no